Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo les va? Es un placer estar junto a todos ustedes hoy en este día magnífico, maravilloso, increíble, como siempre, por supuesto, nosotros disfrutando un día más este 9 de agosto, un 9 de agosto alucinante. Ya está. No, no quiere prender mi pantalla, ¿no? Voy a tapar. Me dicen que tapando. ¡Tas! ¡Tarán! Ya aparece el estadio, ¿no? Ya aparece el estadio Hernando Siles. Es un gusto estar con todos ustedes. Muy buenas noches. De verdad, un día magnífico. Hoy es 9 de agosto. Estamos en la familia. Bueno, en mi familia estamos de fiesta porque hoy es cumpleaños de Edni, de mi prima. Entonces, ahí a mi prima Pinky, muchas felicidades. Que Dios te bendiga mucho. Que sigas pasando muy bien. Hemos pasado una tarde magnífica. Estamos comiendo, bueno, de todo, ¿no? Tortajado. No saben cómo he comido, muchachos. Estoy de lleno. Es impresionante, ¿eh? Cuando uno come, yo voy a dar un consejo. Cuando uno come más de 6 haddocks, deje la torta. Deje la torta. Pero si come torta más, deje el pastelito, ¿no? Que se llama eso, cupcake, no sé. Y si come eso más, ya no, pues cafecito, no, che. Felicidades, Edni, que pases un super día, todavía lo que queda. Don José Antonio, el Toñito, que está con nosotros. Hola, Toño, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buena noche. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a toda la gente que ya se viene conectando aquí a la transmisión de Guía del Deporte, ya listos y preparados para brindarles la mejor información sobre la jornada número 9 que acaba de empezar con dos partidos, uno que acaba de bueno, terminó justamente ahorita. Bien. Y pues bueno, vamos a seguir con eso y también con los DTs de la selección que vienen sonando mucho y los partidos que también ya se vienen mañana. Sí, señor. Ayer hablábamos un poquito de eso de los técnicos, ¿no? De la selección y bueno, otras cositas. Vamos a hablar más adelante. Nuestro conductor del tráfico vehicular, del El clima. clima, de todo, está con nosotros David Hulk, David Banner. Hola, Hulk, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué tal el salar allá por donde estás? Qué bonita, qué bonita la foto, qué buena la imagen del salar, hermoso salar que tenemos en nuestro país. Hola, David, ¿cómo te va, Hulk? ¿Todo bien? Dieguito, Toño, buenas noches y buenas noches a todas las personas que están entrando al directo. Y bueno, saludar también y me hiciste recuerdo de un amigo y un excelente compañero que tengo, que se llama Christopher, que también está hoy de cumpleaños, así que siempre de hacer de todo lo mejor. Un Eso. abrazo y desearle siempre salud, ¿no? Que sin salud no se puede hacer nada. Bueno, una maravilla. Oye, David, Toñito, ¿qué cierto es eso, no? Si no tienes salud, por muy alucinante trabajo que tengas, no vas a poder funcionar. Si no tienes Totalmente. salud, Eso sí. ¿de qué te sirve tener un montón de billetes si no vas a poder disfrutar, no? Hay que cuidarse, che, hay que cuidarse, no como el Toño que tiene. Les cuento, amigos, amigas ahí que están en el Face y en todas partes que se van conectando, que tienen, creo, 27 roturas, ¿no? Todo el tiempo se Nah. anda lesionando, todo. Pero Toño, jugando a ver, fútbol, pues de rotura de dedo, muñeca, húmero, corazón, de todo. codo. De todo tiene Vas. el Toño. No va a llegar a mi edad el Toño. No, a este paso no creo, Diego. Tenemos ruptura de Ni a todo, los hasta de corazón, 25. como te Ah, también de corazón. Yo creí que el único de ro corazón roto era el David, pero bueno, también. ¿No? Me está Bueno, exhibiendo a nivel nacional. Ah, bueno, a nivel Bueno, nacional. internacional. Todo el mundo ya sabe, David, de tu corazón. Hay una canción, viejo, se llama Corazón Partido. ¿Han escuchado? Bueno, un saludo a toda la gente que está con nosotros. Gracias a todos los que ya están conectándose. A todos, a Teddy Arequipa, a Luis Gustavo, Esmeralda, a José Tirado en España, a todo el mundo que se está conectando. Muchísimas gracias. Ah, estamos empezando a compartir en todas las redes sociales que tenemos de Guía del Deporte y todos los programas que se unen, como Die Sport, como Radio Cúspide, como Radio Cosedal. Bueno, a todos, en el Face de Guía del Deporte, en el Face de Toñito. ¿Cómo está tu Face, Toño, para que todo el mundo entre y vea que estás compartiendo? ¿Cómo se llama? José Antonio, Gemio Torrico, es mi Facebook normal. Normal. Ah, bueno, en el Face de David Banner Hulk, ¿cómo está tu Face, David? ¿Cómo se llama? Tal cual, David Villa.
También. Ah, bueno, mira. ¿Está bien dicho cómo se llama tu face? ¿Sí? ¿O qué ¿Con otro nombre le qué ponen los jóvenes? estás? ¿Con qué nombre Sí, estás? Sí, ¿con qué está nombre bien, está estás bien. nomás? Sí. Hoy en No, día lo no. utilizan más lo de los videojuegos también, el IDE y todas esas cosas, ¿no? Ah, guau, wow, LD. ID, en ID, ID. ID, ID. Bien. ID. Bien, a ver, lo que recién terminó, rapidito. Yo vi poquito, pero lo poquito que vi, me parecía que Oriente Petrolero fue superior a Wilstermann. Hablo del partido Wilstermann Oriente en Cochabamba, donde el Oriente le ganó a Wilstermann. ¿Viste lo Claro, último? Entonces, se ¿viste quedó lo con uno ultimito? solo, o con un jugador menos, ¿no? Con Echeverría, que me parece que es medio equipo, Echeverría, en Wilstermann, ¿no? Lamentablemente, Wilstermann está yendo muy mal. Claro, como decía Toñito, yo vi un poquito La del final, última media hora. minutos, y ya, ¿no? Y ahí parecía mucho más Oriente. Pero, ¿qué tal el partido? A ver, contame, ¿qué pasó en el partido, David, Toñito, ustedes que vieron el encuentro? Claro que sí, a ver, yo vi el partido entero y como te mencionaba, no estaba tan ¿cómo puedo decirte? No estaba con tanta ventaja Oriente, sobre todo en los primeros minutos de juego, si tomamos en cuenta la primera parte, ya que veías jugadas de contragolpe por parte de ambos planteles, como tú lo decías. Echeverría era medio equipo en Oriente, perdón, en Wilstermann, porque el primer tiempo es un trabajo espectacular. Se llevaba muy bien con Sergiño, lo tenía a Moisés, digo, a Miguel también ahí arriba, que también era muy peligroso. Entonces, iba y volvía, y había ese transcurso del partido en el que estaba totalmente parejo hasta la expulsión de Echeverría, ojo, en el minuto 51, ni bien empieza el segundo tiempo. Todavía Wilstermann seguía generando ocasiones, porque hasta el minuto 70 recién fue cuando Oriente se empezó a sentir más superior. Erwin Sánchez también hizo algunos cambios que le dieron más frescura y más ataque a Oriente, que al final le terminaron dando la victoria con ese gol de Hugo Rojas, ¿no? Ah, bueno, bien, ¿qué apreciación tienes, David, de lo que pasó en el sudamericano Félix Capriles allá en Cochabamba en ese encuentro entre Wilstermann Oriente? Bueno, lo que podría decir acá es de que en el total de remates fue superior Oriente, con un número de 14 remates y al arco fueron 3 exactamente, y solo uno bastó para acabar el partido, ¿no? Para que se lleve la Ah, victoria. bueno. ¿Que hubo amarillas, David, Amarillas, este claro que sí. dato? Claro que ¿Cuántas? sí. Amarillas para Oriente tenemos 4 y para Wilstermann tenemos 2. Ah, mira vos, mira vos. Primero, Voy una a roja. hacer, voy a Ojo que hacer. después de la falta de Echeverría, primero le estaban sacando amarilla y bueno, primero no le sacaron ni tarjeta. Después el árbitro como que dudó un poco, le sacó la amarilla, pero era evidente que la falta era para roja directa. Después lo llamaron del VAR, fue a ver, revisó los videos, todo, y al final optó por sacarle la roja directa a Echeverría, que no se quejó. Y bueno, que va a ser también una baja importante para el equipo de Cochabamba para el próximo partido que Claro. tiene que afrontar contra Nacional. Claro, luego les contamos cómo está el tema de los siguientes partidos y la tabla. A ver, de memoria, con esto, Oriente, hasta que juegue Bolívar mañana, es tercero, ¿no? En la tabla de Cuarto. posiciones. No, sería. Ah, no, sí, perdón, Tercero. tercero. Tercero porque Claro. tiene 14 Tercero, puntos, si no estoy tercero. mal. 14 14 puntos. Con puntos, un punto 14 más Bolívar que puntos. Bolívar, ¿no? Sí, un punto más que ¿Cuántos Bolívar. son? Tendría que estar esperando a Bolívar mañana, que va a jugar a las 8:15 contra Guavirá, y en caso de ganarle, le llegaría a superar y se quedaría con el tercer puesto, pero momentáneamente Oriente ocupa ese lugar. Claro. Entonces es como para decirle a Erwin Sánchez, seguramente los hinchas, no sé, por ahí, Raldes va a decir, oye, buen trabajo, Erwin, no importa que reniegues, no importa que te afecte la andropausia, pero bueno, vamos que se puede, ¿no? Claro, no, tiene que ser un Quiero. golpe anímico muy, muy bueno, sobre todo para Erwin Sánchez, más que todo porque yo pensé que iba a ser un partido bastante caliente y bastante aguerrido, sobre todo por el historial que tienen, ¿no? Estos dos directores técnicos que se conocen muy bien, y Yanes y Claro. Erwin Sánchez, que llegaron a tener roces también cuando ¿Cómo Yanes estuvo sigue? en el Tigre y Erwin Sánchez también en Oriente, pero no, la verdad, un partido tranquilo, sin mucho sobresalto después de la expulsión, y normal, se llevó todo de manera regular. Ay, qué rico. No voy a decir la marca, no, 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 un café delicioso, ¿no? Delicioso. A esta hora, las 10:20, un café no queda mal a nadie, ¿no? No cae mal a Ah, nadie, sí, ¿no? rico, rico.
Disculpen, es la única taza que tenía, no, no tenía otra. Pero ni se nota, Diego, solo se nota un gatito. Ni se nota, ¿no? Para que veas, para que se note. Bueno, es que es la única que tenía, ¿no? Me regalaron. Bien, bien. A todos los amigos que se están conectando en Radio Cúspide, me dicen, ¿cuándo juega el Tigre? Mañana juega el Tigre, tranquilos, 3:00 p.m, ¿ya? Estamos viendo la posibilidad, a ver si por ahí Toño, David también se anima, mañana estaremos en transmisión de ese partido. ¿Transmitimos el partido, le parece? 3:00 p.m. No había problema. Sí, ¿listo? Sí, jalo, ¿por qué no? Ya está, listo, mira, jalo, me gusta, esa es la nueva onda, ¿no?, de los chicos. Muy paseño de su parte. No, está bien, eso, a ver, somos paseños. Un poquito. ¿Eso es por paseño o es por la onda nueva, la onda juvenil? Onda juvenil. Bueno, yo creo que paseño. Se quedó por la onda juvenil, porque onda lo escucho juvenil. En todo lado, que soy de... Ah, bueno, ¿por qué no? Bueno, ¿de dónde eres, David? ¿Eres de La Paz? De La Paz. ¿De La Paz o del Alto? Creo que en la frontera, en la autopista. No, ¿qué? De la autopista. De la ciudad de la ferroviaria, viejo. Nació en el peaje, David. Exacto. bueno, en el peaje, listo. Toñito, ¿tú de dónde? Contemos un poquito a la gente y seguimos contando lo que pasó en el partido. ¿Tú de dónde? Yo soy paseño. Paseño, Diego. Paseño, ciudad, city. Ciudad, city. Bueno, está bien. Me parece una maravilla, muchachos. Si usted nació en otro lugar, lejos de La Paz, y vive en La Paz, bienvenidos. Gracias por venir a La Paz, pero lo único que yo pido es que trabajen por La Paz. Si se van a Cocha, trabajen por Cocha. Si se van a Santa Cruz, trabajen por Santa Cruz. Pero, al final, todos debemos trabajar por Bolivia, porque es nuestro. Toda Bolivia, los 9 departamentos, las no sé cuántas ciudades ya son ahora, son como 12 ciudades, no sé. Trabajen por Bolivia, trabajen por nuestro país que tanto necesita. Qué feo, qué triste poder ver, poder escuchar lo que está sucediendo. Cosa chiquita, lo que está sucediendo con los amigos cocaleros, por ejemplo, está ahí por Villapato, en Villa Carmen. Está muy fregado. Qué pena lo que está pasando en Santa Cruz, el paro de 2 días y hoy terminando el paro con problemas y con todo. Vamos, párenla, muchachos, trabajemos por el país, hagamos que Bolivia siga creciendo, que Bolivia, que tiene todo, no podemos quejarnos, tenemos todo, hagamos que eso funcione y que eso sea para nosotros. Bueno, el momento serio del programa. Bien, voy a hacer un intento. David, ¿tienes algo que contarnos? ¿Tienes por ahí algo que nos puedas ofrecer, David? ¿Qué te puedo ofrecer, Dieguito? Más bien, no sé, te ofrezco los partidos de mañana. Bueno, no, para. ¿O espera. Quieres más personal? Yo quería que me ofrezcas que si vas a ir a la Universidad Loyola, que la Loyola está en Sehuencoma, en la Avenida Butch. No voy a decir dónde está la Loyola, ¿no? En Sehuencoma o en la Butch, y que hay 20 carreras para que tú puedas escoger, y que si estás saliendo del cole a fin de año, ya puedes ir a ver qué universidad vas a elegir, ¿no? Y obviamente tiene que ser la Loyola. Universidad Loyola, muy lejos vas a llegar. Universidad Loyola en Sehuencoma y también el campus que tiene en Sehuencoma y el edificio que se tiene en la Avenida Butch. Alucinante. ¿Listo? Y te ofrezco algo, pero sí te ofrezco ver, algo. A ver, ¿qué te ofrezco para todas estas personas que necesitan fisioterapia y kinesiología? ¿Ofrece Fisio Sport is Life? ¿Está bien dicho? Fisio Sport is Life. Que necesitan en la cancha, en la plaza, en la casa, donde ustedes necesiten, en el trabajo incluso, para todo el equipo necesitan Fisio Sport is Life. Los números para comunicarse con ellos serían el 735-98676 o el 63-1296-99. Donde ustedes necesiten, bien. Los pueden encontrar a Fisio Sport is Life. Una maravilla, bien, Fisio Sport is Life. Qué bonito, ¿no? Juegas y llamas, ¿no? Señores de Fish Sports Live, vamos a tener un campeonato en Villacopa. Están ahí. Vamos a jugar en San Antonio. En el 31,
Alucinante, ¿no? Alucinante. No, que estén yendo, sí, venga a mi consultorio, ¿eh? No, y qué importante es tener también respaldo ahí cuando estás jugando. Mira, imagínate que te pase algo en el calentamiento, todo siempre es muy importante tener gente ahí que sabe y ellos son profesionales que se van a encargar de tu bienestar y del bienestar de tu equipo, así que no dudes también en llamar a FIS Sport Dislike, ¿no? Sí, señor. ¿Recalcamos los números? ¿Perdón? ¿Recalcamos los números? Sí, dale. Pues llamen al 735-98-676 o al 63-12-96-99. Eso, bueno, ahí está FIS Sport It's Live para todos ustedes. ¿Saben qué? Abre y cierra tu portón con un solo botón. Nosotros, Toñito, tú, yo, los de a pie, ¿no? Con un botón, cerrar la puerta, sí, pero otros como el que tenemos ahí, ¿no? Que tiene auto, vagoneta, camioneta, todo. Listo, y la puerta, ¿no? Listo. Alucinante. Portones eléctricos Delta, portones eléctricos Delta. Abre y cierra tu portón con un solo botón. Bonito, ¿no? Abre y cierra tu botón con un solo botón, ya. Puertas eléctricas Delta, que están en la Avenida del Policía, en Sehuencoma, número 777. Puertas eléctricas Delta. ¿Listo? Si llueve y tu techo tiene goteras, tienes que cambiar la calamina, ¿no? No hay otra. Claro. ¿Sí? Estamos en épocas de lluvia. Claro, ya estamos en época. ¿Quisieras algún diseño de tu calamina? Me gustaría, claro. ¿A quién no? Digamos, hacer su propio diseño. ¿Qué diseño quisieras? Un hombre araña. No sé, ¿y qué te digo? A ver, una calamina transparente, ponte, para poder ver y para que no me haga sombra y para que entre solcito, yo qué sé. ¿Te imaginas? Sería super lluvia, transparente y poder ver. ¡Oh, qué alucinante! Sería alucinante, ¿para qué? Alucinante, ¿no? O que estés viva cerca de alguno de los teleféricos y cuando pase vean tu techo y, como te digo, un hombre araña, no sé, un Nemo. El escudo de tu equipo, Diego, el escudo de tu equipo, ¿no? Calaminas Acerrín cubren tu hogar, cuidan tu hogar, te protegen. Calaminas Acerrín. ¿Dónde están Calaminas Acerrín? Con unos diseños alucinantes, les digo. Calaminas Acerrín en Villa Fátima, en Villa Fátima, en la Avenida de las Américas, esquina Palos Blancos, a media cuadra de la terminal de buses de los Yungas. Ahí sí. ¡Ey! Acerrín Calaminas para ti, para tu hogar, para que tengas todo con diseño, seguridad que no se te va a volar, seguridad que si te botan piedras no se va a romper, ¿no? Si hay gatos por ahí caminando en el tejado, en el techo, no se va a fregar. Calaminas Acerrín. ¿Dónde? En Villa Fátima, Avenida Las Américas, casi esquina Palos Blancos. Ahí a media cuadra antes de la terminal de buses a los Yungas. ¿Listo? Bien, terminó el Oriente 1, Wilstermann 0, pero esta tarde también hubo fútbol, ¿no? Jugó el Tomayapu, ¿verdad? Así es, Diego, este partido se llevó a cabo, bueno, fue el primero en abrirse porque recordemos a la gente también que el partido de Royal Party o Luis Ready, el que estaba planificado para abrir esta jornada número 9, pero por motivos externos se tuvo que postergar y hoy se jugó también el partido de Real Tomayapo contra Independiente Petrolero. El Tomayapo ganó el tarijeño. Hizo respetar la casa, Juan Alemán a los 7 minutos, tempranísimo hizo el primer gol y mira cómo lo mantuvo a raya Independiente. Y ojo, yo vi, logré ver, no, les voy a ser sincero, logré ver unos 10 últimos minutos. Ya. Todo Independiente era ataque, era increíble la desesperación, no sé si desesperación o algo táctico de Loco Robledo, pero todo Independiente estaba arriba, todo, defensas, mediocampistas y delanteros, todos. Apostó todo por el todo. Solo faltaba el arquero y Real Tomayapo se perdió muchas chances al contragolpe porque, bueno, al tener tanta gente adelante tampoco lo dejaban salir demasiado a Tomayapo y lo replegaban bien, pero al final se terminó llevando la victoria el equipo tarijeño, que con esta victoria ya está en el puesto número 7, ya se va alejando poco a poco de los puestos de allá abajo, ¿no?
Y es bueno por el equipo tarijeño porque Tarija tiene un solo equipo, ¿no? Y que salga de esto sería terrible. David, ¿tienes, David, algo de Las números de ese estadísticas. partido? Claro Dale. que sí, Dieguito. El total de remates tenemos de Real Tomayapo 15, que igual, esto empate con el de Ah, Independiente mira. Petrolero. 15-15 remates. Pero en Sí. remates al arco tenemos de 5 de Tomayapo y de 3 de Petrolero. Estamos hablando que son remates directos Al al arco. arco con Exacto. Posibilidad situación de gol. peligrosa de gol, digamos, ¿no? No que pasa Exacto. cerquita, que se va la pelota, no, no, que va al arco. Al arco, es Y remate directo. Está esas a son las un situaciones, casi, por ¿no? decirlo. Un cerquita. Bien. Amarillas. Amarillas tenemos para los dos equipos, una amarilla para cada uno. Ah, bueno, está Y en bien. este caso también terminó igual una roja para lo que fue Independiente Petrolero. Ah, bueno, Fue no, a para ti. Emerson Velázquez en el minuto 92. Uy, y Velázquez es de los buenos del Inde, che. ¿Sí? Este es el delantero, ¿no? Velázquez. Delantero, Velázquez. Delantero. Claro, bueno es este delantero. Pero bien, bien. Eso es lo que pasó en el partido de hoy. Tenemos más fútbol y ya que estamos hablando de este tema, ¿cuál es la fecha que tenemos de la 9, la fecha número 9 de la División Profesional del Fútbol Boliviano? Porque con este Oriente Wisterman, hoy terminamos de jugar. Claro, Mañana tenemos alto fútbol, ¿no? exactamente, hoy terminó la jornada con el partido que terminó de Wilstermann contra Oriente Petrolero. Mañana se sigue jugando la jornada número 9 y arrancaría esto a las 3 de la tarde. Esto se va a jugar en el Tawich Aguilera. Real Santa Cruz estaría recibiendo al conjunto de The Strongest. Ojo que Real Santa Cruz no está entrenando, no Sí. entrenó, está en protesta y va a recibir así al conjunto albinegro que. Eso es lo peor. Para mí lo tendría que tener fácil por cómo está el mismo Real Santa Cruz en este momento. Pero eso es lo peor, viejo, porque te acuerdas los partidos que no entrenó el Real, ganó. ¿Te acuerdas Sí. el partido final que tenía que ganar el Tigre para ser campeón? Real no entrenó una semana y le ganó. En la final todavía ¿Lo sí ves? Entonces, es lo es más peligroso. chistoso. Pero ya preocupa esta situación que está viviendo Real Santa Cruz. Es algo que no podemos, bueno, al menos yo no creo que se deba permitir en nuestro fútbol. La misma federación debería hacer algo, poner un presupuesto fijo para los equipos o al menos de que no pagues tus deudas, no hagas fichajes y ya está, o no puedas fichar jugadores que no puedes pagar a largo plazo. Bueno, esto ya sería más tema de la federación, pero increíble lo que se está viendo ahí. Incluso el jugador Fernando Rodríguez se está dedicando a elaborar pizzas y las está vendiendo. Mira lo que te digo. Mira la situación en la que están los propios No, jugadores al pero no recibir el salario. viejo, hacen pizzas, algunos que Están tienen hasta de que taxi, ¿te tener un auto acuerdas? de Hace unos taxi, sí, de meses taxi. mencionaba que estaban de taxi algunos jugadores, entonces. Increíble, increíble. Y bueno, el Tigre no debería tener problemas para plantarle cara mañana al equipo de Real Santa Cruz, ¿no? No Bueno, y debería, siguiendo. ¿no? Pero Exacto. aquí yo como siempre voy a estar en contra, ¿no? Yo digo. El fútbol es de los grandes, de los mejores. Listo. Es No, no el debería primer tener ningún problema. partido fuera de La Paz, o sea, no es local con el Pampa Viajo, va a ser su primer partido fuera del Siles, Ah, mira vos, desde mira que vos. llegó. Y el Tigre Y estaba en sus últimos 5 partidos ganando, así que. totalmente. Y tiene victorias muy importantes. Toma en cuenta que le ha ganado a Always Ready, ¿no? Por una baja diferencia. A Otro, ¿no? Bolívar, mira, ni para decir. Entonces, yo creo que mañana debería tener todas las armas y ya predispuesto a vencer a Real Santa Cruz. Pero veremos también cómo es que se planta, porque como lo mencionaba Diego, en momentos difíciles a veces uno se hace más fuerte. Me llegó Entonces, habrá que ver. hace Lo que no cinco te mata, minutos. te hace más fuerte. Me llegó Ya. hace 5 minutos. Lamentablemente no lo pude descargar. Les digo la verdad, no pude descargar. Pero hace 5 minutos voy a mostrar. Hace 5 minutos la gente de prensa de The Strongest envió esto. Se ve, ¿no? Se ve. Sí. Ya. El Tigre ya está en Santa Cruz. Arribó hace minutos. Ahí lo vemos a Rascaita también, ¿verdad? Ahí Sí, se ve está un poco. Jaimito, ¿no? Ahí está Jaimito Rescaita, está el Chema Valverde, está Triverio, ¿no? Bueno, la cosa es que llegó el Tigre. Llegó el Tigre, ya está el Menona Saucedo, ahí está el Menona, mira. Mira el Menona. Ahí lo tenemos. El Menona, ¿no? Bueno, y bueno, pues los jugadores ya llegaron. Ya están, dice el primer plantel, llegó a la ciudad de Santa Cruz. Y por la pinta de los muchachos, está haciendo frío. Uy, en Santa Cruz.
Santa Cruz está haciendo feo porque normalmente llegan en polerita, ¿no? Con tranquilos, con short y demás. Barca. Entonces está haciendo frío, se nota. Y Arrascaeta está, sí, medio que no, aprieto ahí, bueno, debe ser porque está haciendo frío. Te conseguí el clima, Dieguito, de Santa Cruz. A ver, ¿cómo están está la a 15 cosa? Grados. ¿15? Grados. Te están 15 congelando. Grados. Te están congelando. Sí. Claro, es como, para nosotros 15 grados en Santa Cruz, para nosotros es como aquí, 2, 3 grados. Exacto. 3, 3, nosotros dos. No aguantamos, los collas allá no aguantamos nada. No, el calor allá es para nosotros, pero 15 grados en Santa Cruz hace frío, hace frío. ¿No? Así y, que, y mira, bueno, aparte de eso, hablando del tema de The Strongest, que está dando mucho de qué hablar, sobre todo en estas últimas horas, también hay que informar a la gente que ya se logró cancelar la deuda a Sánchez por lo que pasó en el club en el 2021. Montes también ya ratificó esto, no se le debe ya nada al jugador y con eso la deuda quedaría totalmente saldada por parte bien, del conjunto de The Strongest. Este chico Sánchez es el tema del... de los ciento y pico mil dólares, ¿no? En total, 29 mil dólares. Este es el otro. Entonces, este es el otro. ¿Cómo se llama el que tenía precontrato y que le ganó al Tigre, que es ciento y pico mil dólares? Este es Junior Sánchez. El otro, Junior, a ver, Junior, el de Uruguay. Uh-huh. Eso es correcto porque jugó, estuvo, entrenó, creo que hizo hasta un gol por ahí, no sé, pero se fue por malo, ¿no? Por malo. Pero ya, le debían sueldito. Pero de este otro amigo que, mira que se me fue el apellido. Que se le debe porque firmó un precontrato. No puede ser. No puede ser, ¿no? Aquí está. Al que te refieres es Melassi. No, que hay que pagarle como ciento y pico mil dólares. Sí, el uruguayo Leonardo Melassi, la dirigencia todavía le debe pagar un monto de 109 mil dólares americanos. 109 mil, y tiene plazo, si no estoy mal, esta semana. Si no debería. Estoy, no paga 3 puntos menos al Tigre. Y la siguiente, otros 3, y la siguiente, chao. ¿No? Imagínate. No, pero yo creo que el Tigre ahorita tiene las posibilidades y debería cancelar nomás ya las deudas, aunque está bien quedarse un poco, no sé si el tema de lo legal ya está definido totalmente o el Tigre puede apelar a alguna contra y demás, pero si ya está, no queda más. En la anterior directiva llegó esto y los abogados y todos, mira, se tenía que apelar, por decirte, hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Y, no y se el miércoles a las 7 de la noche recién se estaban reuniendo, ¿no? Pues... No, así tampoco. Claro, entonces quisieron apelar, ya no, pues ya pasó ya. Y se perdió, ¿no? Exacto. Entonces no está bien. Ahora, los actuales dirigentes de Strongest quieren manejar ese tema, quieren ver si se puede arreglar, pero no creo, hay que poner. Lamentablemente. Está difícil y el monto es grande, No, claro, es cualquier chiste. 109 mil dólares, es mucho. Son dos salarios de granel, prácticamente. No, pues, 1.5, 1.25. No, 60 mil, 12 mil, más o menos. El salario de granel, mira. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Bien, son las 10 de la noche con 40 minutos. Podemos hacer una pausa y a la vuelta de la pausa seguimos con el tema del rol de partidos y todas esas cosas, porque sí, nos claro. Faltan varios partidos, ¿no? Nos falta sí, contar. Sí, todavía nos falta repasar. Bien, entonces nos vamos a la pausa, por favor. ¡Aguántenos! No sé qué hice, ¿eh? Pero bueno, aguántenos, vamos a ir a la pausa y luego estamos ya con ustedes contándoles muchas cosas. Abrir
Cierra tu portón con un simple botón desde la comodidad de tu vehículo con portones automáticos Delta. Portones Delta te ofrece la fabricación de portones en metal, madera y aluminio, como portones normales, portones minimalistas, puertas, cortinas normales y automáticos. En Portones Delta realizamos portones eléctricos a control remoto, como portones elevadizos, portones batientes y portones corredizos. Nosotros hacemos portones en metal, madera, aluminio o en el material de tu preferencia. No te olvides que contamos con mantenimiento, programación y copia de controles. Además, para la seguridad de tu empresa, negocio o domicilio, te ofrecemos cercas eléctricas, así que no lo pienses más. Te esperamos en la Avenida de Policía, esquina Los Olivos, número 777, zona Alto Sahuincoma, o escríbenos al WhatsApp 715-97-432 o al 640-92-442. También a través de la línea directa 278-3965. Portones automáticos y normales Delta, la comodidad y seguridad que buscas. Somos Kia, Cardemódete. Fisio Sports Live, Fisio Sports Live. En tu casa, en la cancha, en la plaza y donde tú necesitas fisioterapia y kinesiología. Fisio Sports Live, un trabajo súper esmerado, con gente súper capacitada para todo esto, con mucha experiencia en fisioterapia y kinesiología. Fisio Sports Live, en tu casa, en la cancha, en la plaza, donde tú quieras. Fisio Sports Live. Visita tu empresa. Comunícate con el 605-14511 o el 772-42800. Somos Guía del Deporte. Siga con nosotros. Nosotros seguimos con usted. Invierte un terreno para tu futura casa de campo. Herradura Telles es justo lo que necesitas. A tan solo 20 minutos de la calle 8 de Calacoto Las Cholas. Alta plusvalía. Crédito bancario. Urbanización ecológica 100% privada. Con calles empedradas y cordones de acera. Micromarket, parque infantil. Seguridad las 24 horas y mucho más. Llama o manda un mensaje al WhatsApp 77747410. Oficinas de venta. Proyecto 87. Calle 15 de Calacoto. Torre Quetal. Piso 4, oficina 405. Dentro de un año es posible que desees haber comprado hoy. Somos Kia. Bueno, seguimos aquí en el programa, seguimos en Guía del Deporte. No sé qué hice, pero seguimos en el programa. Creo que sí. Estimo que sí. Ahora sí seguimos. Sí seguimos, dale entonces. Ya estamos listos después de la pausa. ¿Te parece si terminamos de repasar los partidos, Diego, para el día de mañana? Sí, pero dame un segundo, ¿sabes qué? Creo, David Banner, Hulk, creo que va a haber una presentación de Charito Caray. Eso, a ver, les comento un poquito. Con el ballet se está presentando la oportunidad de, vamos a tener un evento el día 19, les voy a aclarar los detalles para mañana, pero vamos a tener un evento, lo puedo decir, en un lugar súper cómodo, donde van a poder relajarse, escuchar buena música, y más que todo disfrutar de buena compañía, ¿no? Así que, gente, les invito para el 19, muy pronto les voy a dar toda la información, pero los invito para el 19 con un evento de la compañía de bailes tradicionales Charito Carazas. Ah, bueno, está bien, gracias. Entonces, Charito Carazas se presenta, todo el cuerpo de... ¿Qué van a bailar? Hay sorpresitas, por eso, hay sorpresitas, todo detallado para mañana. ¿Dónde? Mañana también me dices dónde. Mañana te digo dónde, la hora, el lugar y cuánto. ¿Cuánto? ¿Hay que pagar? ¿Cuánto? Sí. Bueno, Charito, Charito Carazas, dos entraditas. Mira, el Toñito y yo. No cuesta mucho. Dos entraditas, ¿eh? A los bailarines, David, no les dan entradas de cortesía.
De cortesía, no, por esta oportunidad, porque es un motivo de recaudación, así que... Pero para Bueno, mañana te doy todos los detalles, así va a bailar la hasta que donde me pidas. sabemos, la culpable de los corazones rotos. Creo que sí, no estoy seguro. Ah, bueno, no voy a decir nada. Fábrica de calaminas Acerlín, cubriendo tu hogar. Acerlín, cubriendo tu hogar. Teja española, trapezoidal. Trapezoidal, cielo, ondulada calidad al mejor precio y económico. ¿Dónde está la fábrica? Está en la carretera La Paz Cotapata, en la tranca de Urujara. Ahí está, teléfono 730-85585. La agencia número uno y la más poderosa está en Avenida de las Américas, en Villa Fátima, cerca de la terminal Minasa, zona Villa Fátima. Acerrín, cubriendo tu hogar. Instalación de techos, revitalización de techos. ¿Quieres llamar para no ir? Bueno, comunícate con él. 765-84-340, 765-84-340. Pero hay un número súper fácil que te vas a acordar, David. Atento, 730-85-585. Qué fácil, ¿no? 730-85-585. Acerlín, cubriendo tu hogar. Listo. Fecha del fútbol. Dale, Toñito. Claro que sí, continuamos con lo que es la novena jornada de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Continuará el día de mañana con el partido de Real Santa Cruz que estaría recibiendo al conjunto gualdinegro. Esto se llevará a cabo en el Tahuichi Aguilera también a las 18 horas de mañana. Atlético Palmaflor estaría recibiendo allá en Cochabamba al conjunto cruceño de Blooming también mañana a las 8 y cuarto el conjunto de Bolívar estaría recibiendo al conjunto de Guavirá. Este partido se va a llevar a cabo a las 8:15 de la noche y hasta ahí la jornada número 9 por el día de mañana y continuaría el día jueves esto a las 18 horas con el partido de Universitario de Vinto que estaría jugando contra el equipo cochabambino de Aurora y se cerraría esta jornada con el partido de Universitario de Sucre que estaría recibiendo al conjunto de Nacional Potosí, este partido que se llevará a cabo a las 8:15 de la noche y con el cual se estaría cerrando la jornada número 9 a esperas de lo que diga la dirigencia y la federación para el partido de Royal Party que estaría también recibiendo al conjunto de Always Ready, ¿no? Mañana, 3 de la tarde, entonces estamos transmitiendo el partido de Real Santa Cruz Strongest. 8 de la noche, el de Bolívar. ¿Con quién? Con Guavirá, ¿no? Contra Guavirá. Con Contra Guavirá. Guavirá. Oh, bien, bien. O sea, termina un partido, nos vamos al estadio, hacemos. ¡Qué lindo! Ya, listo, así que sea. Y hablando, ojo, y Estamos hablando, entrando en ritmo para el Mundial, ¿eh? Para el ojo, Mundial. pero hablando un poquito más antes de cambiar de tema sobre el Tigre, ¿sabes quién más está dando mucha noticia en el Tigre? A ver, ¿quién? Pues Michelle Ortega, no sé si escuchaste lo que dijo, dio unas declaraciones, pero con las que el hincha no está nada conforme, no sé si Otra las vez, escuchaste. el no amigos. El no tengo amigos, tengo compañeros de Sí, trabajo. claro. Ojo que se arrepintió de venir a Bolivia, lo dijo así, lo Así dijo así, dijo. textualmente. En una entrevista que tuvo con una radio, Michelle Ortega dijo, me arrepentí de haber venido a Bolivia cuando Mayer tomó al Deportivo Cali. Eso lo dijo textualmente. Al ¿Ya? parecer, el nuevo director técnico de Deportivo Cali, Maye Candelo, es nuevo director técnico y que es muy cercano también al jugador Michel Ortega. Y él lo dijo textualmente, como lo digo en la radio: me arrepentí de haber venido a Bolivia después de enterarme que él está dirigiendo a mi ex equipo, al Deportivo Cali. Mira, mira con lo que se viene. Pues entonces que se vaya, Es que que. vaya, fácil. Increíble, increíble lo que dijo. No, 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 no me cabe todavía en la cabeza. No, no. ¿Cómo puede decir eso ya estando en un equipo? Entonces, A ver, es que no entiendo. Se contrata jugadores, no voy a decir que es malo, no es malo. Lo de regular tampoco pasa, Exacto, ¿no? no hizo mucho tampoco en los partidos que Regular jugó. no pasa. Las dos o tres apariciones que tuvo, un jugador medianamente bueno, esa que hizo gambeta en el área, uno medianamente bueno hacía gol, ¿no? Creo que hasta Chura hacía gol ahí. ¿No? Hizo gol en el Hizo partido de. Chura, ¿no? Sí, Bueno. hizo hasta gol en el clásico, imagínate. Entonces, no, por favor, este chico Michael Ortega, no, no pasa nada. Seguro que los dirigentes van a hacer algo.
¿no? No, Héctor. no creo que se queden con brazos Héctor, cruzados al respecto después de presidente. esas declaraciones. Claro, presi, ¿no? Me parece que algo hay que hacer con este muchacho. O hacerle pisar tierra y decía, basta con tus tonteritas, con tus cosas de chiquillo, basta, o fuera. Ya está Listo. tomando mucha confianza también, ni bien llegas Claro, todavía. Y no creo que váyase. Viaggio le soportes. Ojalá, ojalá, te digo, ¿no? Pero es que ya. Es el colmo, ¿no? La otra vez no he venido a ser amigo, son mis compañeros de trabajo, yo no quiero, no me interesa tener amigos. Que no puedo, después, ¿qué dijo después? No sé cómo se puede jugar aquí, no Habló sé a qué también. se refirió, pero dijo, no sé a cómo se puede, no sé cómo se puede jugar aquí. ¿A qué se Imagino refirió? el tema de altura también, ¿Al ¿no? Ya sabes tigre? cómo ¿A son de qué? supersticiosos con eso. Claro, pero puedes decir a los compañeros, al equipo, al club, por favor, un jugador de medio pelo, un jugador que ni siquiera es regular y que lo trajeron porque es barato, ¿no? Porque cuesta muy poquito. Claro, lo trajeron para suplir el lugar de Amaral, si no estoy mal. Esa Sí, es ahora, su principal función. bueno, cualquiera puede estar mejor que Amaral después de lo que vimos, ¿no? Cualquiera, ¿no? Lamentablemente. Pero ya que venga ahora con estas declaraciones este muchacho, yo creo que hay que tomar cartas en. Es más, terminando el programa, yo voy a hablar con Héctor Montes, le voy a preguntar si están haciendo algo. Es que no puede ser, Se ¿no? No debería, se puede ser. debería. Por respeto a la hinchada y al propio equipo, porque ya estás acá en el equipo, entonces. No, no, qué bárbaro, bárbaro. Ya estaba bien, Toñito, y me hace renegar. No, había que decirlo también, había que decirlo. Ahora, otro equipo que está dando mucho de qué hablar también, ya por las salidas que se dio, es Bolívar, las salidas de Bruno Miranda y Alex ¿Qué va a Granel. ser Bolívar? ¿Sin Bueno, Granel? ¿Qué va a ser Bolívar? no, yo te uf, digo, lo que se le viene un sin poco. Granel puede, sin Granel puede, porque Bolívar tiene un mediocampo repletamente pleno y lleno de muchos jugadores que pueden reemplazarlo. Mira, lo tiene a Justiniano, lo tiene a Villamil, lo tiene al mismo Tonino Melgar, que ya demostró la calidad que tiene y que no está para jugar de suplente, está para jugar ya listo desde el minuto cero. Mira, tiene tantos jugadores ahí, tiene a Roberto Carlos Fernández por las bandas, al mismo Diego Bejarano, que no me gusta mucho, al mismo Rocha, lo tiene al mismo Uceda, y entonces yo creo que material ahí no le falta. ¿Sabes dónde creo que me preocupa Bolívar? En la delantera. Porque Pablo Díaz es mi amigo. Pablo Chico da Díaz es Costa, mi esquina, ojo che. que llegó en silla de ruedas. Llegó en silla de ruedas y parece que lo que tiene es grave porque según sus redes sociales, yo estaba viendo esta mañana y subió una foto donde el pie estaba con hielo. Entonces, mañana con Gavirá, No juega. segurísimo que no va, no va. Ahora, sin Bruno Miranda, que es un jugador que, como lo decíamos, no es espectacular, te hacía, sí o Pero sí, te hacía cumple, muchos ¿no? goles. Te hacía muchos goles, pero te ayudaba. Entonces, era muy importante y sobre todo con Chico da Costa allá adelante. Bruno Savio está saliendo de una lesión. Si bien ya está jugando, pero está saliendo de una lesión. Y Víctor Ábrego no lo puedes comparar con da Costa. En este momento no está pasando un buen momento y yo creo que la delantera es la que se va a tener que ver más mermada en este momento, más que el mediocampo. Mira que después de lo que pasó en el Clásico, lo que pasó en Europa, tengo mis serias dudas, de verdad, que me disculpen, pero tengo mis serias dudas que Bolívar tiene un buen arquero. Tiene arquero de regular un poquito más, Es que pero así un arquero que debería tener un equipo tan grande como el Bolívar. Me parece que no. ese es el problema Puede de equivocar. Bolívar con los arqueros, porque como te lo menciono, por ejemplo, Rubén Cordano es muy intermitente cuando juega, es muy irregular. Un partido te puede hacer unas atajadas increíbles, jugador del Y otro partido, lo baja. que tú quieras, y otro partido un desastre. Pero Esa es la soncera. Bolívar, que es un equipo grande, necesita un arquero que sea regular. Necesita un Dituro. Para mí necesita otro Dituro. Un Ese arquero Ditur. hizo. Un arquero regular, o sea, un arquero regular, uno que esté siempre al nivel, ¿no? Al Pero nivel tenía.
El problema con Bolívar es que bajaron mucho su nivel después de participar en la selección. No sé si te acuerdas antes, Rojas, lo importantísimo que era para Bolívar cuando lo ayudó ahí en un partido contra Táchira en el Libertadores. Una vez que entró a la selección, lo convocaron, jugó el partido y le fue fatal. Volvió a Bolívar y la confianza estaba abajo. Lo mismo pasó con Rubén Cordano. Entonces, yo creo que ese es el principal problema con los arqueros, porque incluso lo tenía Vizcarra. Se le subió mucho, Toñito, creo que se le subió mucho. Más que bajar, se le subió. Podría ser. Decíamos, qué súper arquero, qué bueno, Benji Prime, no sé, este Cordano. ¿Sí? ¿No? Pero creo que estuvo muy en las nubes y se olvidó de jugar. Y la verdad, pero por ejemplo, como te mencionaba, en el partido contra Girona no me pareció para nada un mal arquero. De hecho, fue buen arquero. Esos dos goles no fueron para nada su culpa. El primer gol, un reflejo increíble que logra atajar Reyes, que no logra cubrir bien el espacio, le termina rebotando, le llega al jugador Girona y pum. Y el segundo gol de Guitián, ni hablar, un autogolazo. Yo voy a seguir insistiendo que lamentablemente, el viejo es el mejor marcador derecho que hay. Estoy hablando de Diego Bejarano. ¿Y por qué digo lamentable? No por Diego, digo porque no hay otro que pueda cubrir ese lugar, ¿no? Porque mientras no haya uno del nivel de Diego, Diego tiene que seguir jugando. Y mira que el tiempo pasa. Y yo digo, al año, por mucho que quiera el Diego, ya no va a llegar. Se le va a acabar el tiempo. Claro, y no hay uno que esté en su espalda. Exacto, y otra, ese es otro de los temas, el tema de la defensa. Vimos cuánta necesidad nos hacen dos centrales más de jerarquía, porque uno, Guitián, ya no está para central, no está dando la talla. Y con esta oportunidad que Reyes tuvo después de que estaba lesionado Sagredo, ocupó su lugar, no me pareció para nada espectacular. Entonces, son dos puestos muy, muy importantes que, mira, se te lesionó Sagredo y sabemos que Martins está de lesión, entonces no va a estar todos los partidos y Guitián va a tener que suplantarlo. Y esta defensa no me genera nada de confianza. Yo digo que se necesita dos centrales, por lo menos más, de jerarquía para poder tener ya una defensa sólida. Esa es la cosa. Mira que Bolívar tiene a Sagredo como el mejor defensor. Sí, y antes, ¿cómo era criticado? Cuando yo mismo lo critiqué. Claro. Yo mismo decía, no, pero yo lo prefería a Jesús Sagredo. Creo que yo fui el único que dijo, es bueno, Chango, que no debería irse del Tigre, que es bueno. Creo que fui el único y ustedes me dieron palo. Y lamentablemente para eso, para ellos, para ustedes, resulta que llegó a ser el mejor defensor de Bolívar. No, nos dio mucha seguridad después de Martins. Y Martín, al otro lado, Roberto Carlos, que es bueno, que sí, pero que está con su cabeza, que quiere irse, entonces no le mete al 100%. Sí. No le mete, se acuerda, está corriendo, entonces se acuerda y dice, voy a correr. Y se frena. Ya, ¿para qué? No, creo, pero mira los jugadores que están saliendo, por ejemplo, el Pimpo Herrera, yo creo que ya debería subir al primer plantel, entrenar por lo menos ya con el primer plantel e intentar hacer algo. Partidazos que se mandó. Sí. Partidazos que se... Yo lo dije, para mí este es el futuro central de la selección. Grandote, tremendo, unas piernas, ¿no? Buenísimo. Es bueno. Ahora, Luis Aquín también es bueno, pero últimamente está bajando su nivel. Si no lo vas a hacer jugar en el puesto que debe jugar, no va a funcionar, ¿no? Ese es el detalle. Ahora, hay problemas. Ahora, el medio. Granel Chau. Para mí el medio es lo más reforzado que tiene Bolívar. No importa, sin Granel Mariano, se puede. Para mí, por favor, no se lo digo conmigo. Para mí, Justiniano, muchas gracias. No. Muy amable. Gracias. ¿Cómo vas a decir eso? Fin de año. Chao, Leo. Anda Oriente, anda Blumi. Y no sé. Pero no para. Estoy pensando en un Bolívar que quiere ser campeón de la Libertadores. En un Bolívar que va a tener. Que quiere ser su mejor participación de los últimos tiempos. Mira, tienes un semestre para entrenar para llegar a la Copa. O sea, no puedes fallar. No puedes. Es más, la Copa para los grupos, ¿cuándo comienza? En marzo, creo, ¿no? Sí, para la fase de grupos. La fase de grupos comienza en marzo. Entonces, mira, tienes
Estamos en agosto, ya empezó hace un mes, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Digamos marzo no cuento, son 8 meses que deberías tener un equipo que funcione como un relojito. Claro, y ya ir viendo también refuerzos en las partes donde te falta, defensa. Entonces, esos problemas, yo creo que Leo no llega. No, no mira, yo te digo, para mí, Leonel Justiniano... Lo mejorcito para mí es Villamil. Magnífico. No, sí, no, no hay nada que decir. Nada que decir. Y Tonino. Y Tonino, pero mira lo que te digo yo de... No hay más. De Justiniano. El Pato. Para mí Justiniano es el más regular de todos. En todos los partidos, nunca vas a ver un partido, bueno, malo, así a morir de Justiniano. No. Siempre ha sido un jugador que te ha cumplido donde lo has puesto. Pero no está para la Copa ya. Eso sí, es un jugador lento. Es un jugador lento. Para la Liga o para la División Profesional de Bolivia es más que suficiente. Claro. Más que suficiente. Pero para la Copa no llega. ¿Viste esos chiquitos de Boca cómo están corriendo? O esos chiquitos de River. Ya, no, no, ya, no, no. ¿Viste a los chicos estos del Flamengo? Ya no corren, vuelan esos cuates. Flotan sí. En la cancha, viejo. No, y se nota mucho. Por ejemplo, en el partido amistoso con Girona que jugó, una de las cosas que más le pasó factura a Bolívar era la velocidad. La velocidad claro. Que tenía el Girona era increíble. Claro. Prácticamente, pelota que tenía el Girona obligaba a hacer falta a Bolívar para que no se les pase, entonces. Y ojo que Girona es uno de los peorcitos de España. Claro, porque era eso, no ha llegado a primera división ahorita, digamos. Ha pasado por la segunda. Pero del fútbol español. O sea, y va a recibir tanto al Barcelona como al Real Madrid. El Madrid le va a hacer 7, el Barça le va a hacer 7, ¿no? Y habrá que ver, porque España, un equipo recién ascendido tiene la autoestima acá ahorita, porque ha logrado ascender. 8 a los, ¿qué se llama? Los Pumas. Al Pumas, donde está Dani Alves ahorita. De México. ¿No? En este momento, supuestamente el mejor equipo de México, le hizo 8 y de paseo, ¿viste al Lewandowski? Partidas. Hizo lo que quería con la defensa. El Barcelona también quiere fichar a Bernardo Silva, del City. La burla, viejo. Sí, lo estaba pidiendo. Hoy firmaron, vendieron el 25% de los derechos de transmisión, de televisión, por 150 millones de euros, los del Barça. Y con eso quieren comprar otro jugador más. O sea, entonces, volvemos a Bolivia, volvemos al Bolívar, lo que decía. Para mí, tienes Sagredo, Roberto Carlos, si es que quiere jugar, ¿no? El Diego ya no está para Copa, lamentablemente no está. Tienes a Villamil, que es muy, muy bueno, y que pronto se va a ir, no sé si llegue a la Copa. No sé si llegue a la Copa. Igual que Roberto Carlos, está sí, nada. No sé. Tonino Melgar, que está en un muy, muy buen nivel y que corre y que pega y todo. No sé, ¿qué más tienes? Para mí los jugadores que para el momento tiene que por lo menos sacar Bolívar para la Libertadores, yo lo tengo recontra claro. Reyes, si no mejora su condición, ojo, Guitián, no, definitivamente. Pero Reyes se dedica a tenerse el pelo, viejo, a bolichar, esto no otra. Para mí, Reyes, chao, Guitián, chao, Abrego. Chao. Abrego, yo te digo, incluso ya se estaba hablando a principios. Que se los mande por Cuarta Oriente. O incluso sería bueno que lo manden a préstamo, si quieres, a Oriente o a Blooming, pero... No, está ocupando un lugar ahí, al igual que yo bueno, que con eso liberaría puesto de extranjero. ¿Qué es de la vida de Henry Bacá? En el partido contra Oriente, te digo, nada espectacular. Nada. Nada espectacular. Imagínate Henry y Ábrego, sería bueno, ¿no? Henry y Ábrego. Vinieron con bombos y platillos y claro, no hizo nada. Imagínate esa delantera de Oriente. Henry, Bacá, Ábrego y Chura. ¡Oh! Una maravilla. Que se los lleven por Cuarta, che, por Cuarta. Y no, de Facundo, Facundo Suárez, más allá arriba, ponle, ya está, o Dorrego, ya está, tienes un equipazo. Ya tienes, ¿no? Además quieren jugar allá en Santa Cruz, aquí no. No están para jugar en un equipo de primera como el Bolívar. Entonces a mí me preocupa, porque Uceda va a ser un gran jugador, pero dale 2 años más. Tiene proyección, pero todavía no está. Lo vimos cuando lo puso de titular, Sago. Se llena mucho de dudas. Físicamente no está. Sí, no da. Psicológicamente no está. ¿No? Entonces, ¿qué le dicen? ¿La perla? ¿Qué le dicen? La joya Uceda. La
joya, ¿no? O sea, ok, 2 años, dale 2 añitos. Un Roberto Carlos Fernández en potencia va a ser espectacular, pero ahora no. No está todavía. Este chico, yo sigo insistiendo que Lima para mí es uno de los muy buenos jugadores que tiene. Sí, Rey Lima es muy bueno, es pero muy, muy bueno. Pero dale 2 años más. Y no lo usa, y no lo usa. Dale unos 2 años y que juegue, ¿no? Que juegue. Pero como está Justiniano, nunca lo van a poner. Y ¿no? Más que Justiniano tampoco. Justiniano y te da seguridad. Eso es y lo que lo iban a poner. Bueno, ahora tienen que, Sago tienen que hacer algo. Por eso me preocupa el Bolívar, viejo. Mira, yo. Tiene tiempo. Tiene tiempo. Y con la salida de Granel, ojo que se libera puesto cupo extranjero. Y yo pero digo cuidado, que, se confíen. Yo digo que Guitián también, chao. Entonces, oye, ahí no tendrías dos cupos. Que se traiga dos brazucos, como lo hizo con Martins, con Sabio y con Da Costa. Y mira el equipo que se armó. Pero que no se traigan un viejo lesionado como Martins, ¿no? Pero Martins te rinde. Está pero lesionado por los partidos que está, te rinde. Y es muy bueno. Te ahora, rinde dos partidos. Pero ahora, después, si bien tenía un partido... No, tampoco. Te rinde. Es un jugador muy regular dentro de lo que cabe. Porque de 5 partidos que hace, uno le puede salir mal o se puede equivocar. ¿Estará? Pero después... ¿Y tú crees que esté para Copa? Yo no le veo no. Para Copa. No. Para Copa, ojo, tendría que tener su reemplazo. Tendría que jugar 2 partidos él, debería, el reemplazo, 2 partidos. Debería él, jugar ya el Pimpo Herrera. Ya. Sagredo, Herrera, Akin, Roberto Carlos, y encontrar a alguien por derecha, por favor, no lo maten al Diego. Ya, basta de matarlo al Diego. No hay. ¿No? Y si lo pones a usted ahí... 45 minutos va a estar muerto porque le chupa la cancha y no sabe más, se para. Entonces sí. No hay. Entonces hay que buscar a alguien que esté detrás del Diego, ¿no? Me preocupa Bolívar. ¿Y sabes qué? Si me preocupa el Bolívar, me preocupa más el Tigre. Porque con actitud en la Copa no vas a hacer nada. Sí. No vas a... Tiene arquero. Muy bueno, el Billy. Tiene. Pero el arquero no te hace goles. Exacto. Y lo vimos Amaral. Amaral no, llegó y entró en confianza y Amaral fue el que metió al Tigre prácticamente en fase de grupos por esos goles agónicos, porque si no por Amaral no entraba el Tigre. A ver, entonces necesita reforzarse. ¿Atrás qué tiene Tigre? ¿Tiene a Jusino? ¿A Torres? No, para Copa, te digo, Jusino y más nada. No, tal vez a Jaime Villamil, que ahora está entrando en ritmo y que... Es medio chango. Villamil hizo buen partido, parece que sacó también un poco de gen de Gabriel Villamil de Bolívar, pero lo hizo muy bien. Pero es el mayor, che, Jaime es el mayor. Y Venegas, digo... a mí Venegas me gusta, Venegas yo creo que sería bueno. Sí, pero ya está viejo, pues ya no es para Copa. Ese es el detalle, no te va a aguantar tanta presión. Al único que yo lo dejo ahí para Copa es a Jusino, porque después no tiene más, che. Sí. Orellana, el no. Chavito ni juega, ¿no? Torres, sacias totales, chiqui. Castillo, ¿qué tal? De Miquel. Y tiene voluntad. Porque tiene Castillo con Jusino juega muy bien allá atrás. Sí, tiene voluntad, tiene mucho corazón, ¿no? Al medio. Al medio tiene. Yo digo Diego que Mayar, material tiene. Gracias, Diego, que te vaya bien. Háganle polerita así en vidrio, en marco de vidrio, no sé, gracias Diego, chao, que te vaya bien. Saucedo al Ursino, bien. Sí. Sotomayor. ¿Qué? Sotomayor, también es bueno. Bueno, yo me quedo Saucedo Ursino y no hay más. No lo veo, viejo. A Sotomayor, no. Triverio, ¿ya? Buen remate, muy buen remate. Se van a enojar, pero lo veo a Prost fundamental en este equipo del Tigre, che. Porque Prost no hace goles. Prost pelea, molesta. Mira todos los partidos y mira los goles de Triveri y los goles que hizo el Tigre. Claro, es porque Prost jala, es porque Prost jala marca. Entonces claro, se quedan desmarcados y ya está. Triveri está solo. Porque pelea, y por ahí le llega, si lo dejan solo le llega la pelota y por ahí una de esas le mete al arco, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya, hasta ahí me quedo, no tiene más el Tigre, chao. Como Arrascaeta. Fase de grupo. Arrascaeta tiene material para Libertadores, fácil. Jaimito, ¿sí? Me olvidaba de Jaimito, pero no tiene más el Tigre, para Libertadores. Y a Reynoso igual le debería decir chao.
No, Reynoso ya está, debe estar pagando Jair por jugar. No, sí, no deben pagarle a Jair, ya, no, me parece. El otro día le dieron de entrada el partido, dos remates interesantes y chao. Ya está en declive, ya está en declive. Es que ya está se viejo. Se le acabó la gasolina. Sí. Ya está viejo, David. Está como Suárez ahorita, ya no da, ya no hay gasolina. No, sí, pues Suárez entró en el segundo tiempo en el partido contra Goyonense, Nacional contra Goyonense. Ya está, chao. Si no me equivoco, está eliminado de Sudamericana. Sí, se eliminó. Sí. No, entonces. Sí, no tiene que prepararse los equipos. Otra vez, otro año perdido de Copa, ¿no? Otro año más fuera de la Copa. Y hablando de esto, en caso de que Bolívar, bueno, Bolívar ya está en Libertadores fase de grupos, en caso claro. De que el Tigre se acople a la fase de grupos quedando primero o segundo, porque si Bolívar vuelve a ganar el bicampeonato, no puede recibir doble premio, entonces se va a ir para segundo. No creo. Ajá, y ahora, gracias a que la Copa Bolivia se canceló, el premio que había de $1,000,000, según la federación, se van a repartir entre Bolivia 1 y Bolivia 2. O sea, ahorita claro, Bolívar ya tiene 500,000 más asegurados. Bolívar y el Tigre. Claro, ahora, si Bolívar sale bicampeón, no le van a dar los otros 500,000, sino que se va a ir hacia el segundo lugar, independientemente de quién quede. Y mira cómo es este campeonato, que el clausura te va a dar, al campeón del clausura le va a dar Bolivia 2 Copa Libertadores, uh-huh. Bolivia 3 Copa Libertadores, Bolivia 2 Sudamericana. Eso da el campeonato, perdón, clausura, en la tabla de clausura. Claro. Y ahí saltamos a la acumulada. Y en la acumulada te dan Bolivia 4 Libertadores. Bolivia 4 a Libertadores. Y te da Bolivia 3 y 4 a Sudamericana. Ascensos y descensos también. Además del ascenso y descenso. Pero aquí viene la cosa. Si el Tigre sale campeón del clausura, ¿no? Uh-huh. Y Bolívar sale segundo, según la acumulación de puntos aproximadamente, Bolívar sería primero de la acumulada y Strong el segundo de la acumulada, sí. ¿Verdad? Porque Bolívar todavía tiene una pequeña linda diferencia sobre el segundo. Casi 10 puntos, sí. ¿No? Entonces, sería Bolívar primero, Strong el segundo. El tercero sería Libertadores 3. Tendría Libertadores 3, el cuarto Libertadores 4. En caso de que Bolívar, que el Tigre sea campeón y Bolívar sea segundo, el Bolivia 3 tiene el cuarto y el Bolivia 4 tiene el quinto. Mira, ahorita es el momento que tienen que aprovechar los equipos, porque claro. Ahorita Oriente y Blooming tendrían que estar aspirando a eso fácilmente, pero no exacto. Sé. Exacto, tendrían que tener el 3 y 4 fácilmente Oriente, o Blooming, o Bilsterman, ¿no? Pero el que está peleando ahí es Guavirá. Increíblemente. Guavirá. Y el otro, que también es increíble, es el poderoso Aurora. Y Palmaflor, que gracias a la buena campaña que hizo en el primer torneo, está ahí adelante también en la comunidad. Claro. Entonces, esto se juega muy bonito y me parece muy bien que se tenga en este caso 8 cupos, pero en números reales son 9, porque a Bolívar no le cuentas y Bolívar siempre va a estar en el primero, segundo. En el peor de los casos, tercero. Entonces, no. 9 equipos de 15 van a tener campeonato. 6 se quedarán sin campeonato. 2, uno se va de la división profesional y el otro juega el indirecto. Quedan 4 equipos que deberían pelear un cupo más para una sudamericana. O sea, viejo, este es un campeonato alucinante. Todos tienen oportunidades. Todos tienen oportunidades en este momento. Yo digo que va a estar fácil, va a estar fácil. Van a ser Bolívar, Tigre, si se esfuerzan, Oriente, Blooming, pero... Ahora nos estamos olvidando de Always. Nos estamos olvidando de Always, que se va a meter, seguro se va a meter mínimamente una sudamericana. Por la ventana. Mínimo, sí. Por donde sea, pero por lo menos sudamericana. ¿No? Después, a ver, ¿quiénes serán? Entonces, Oriente, Blooming... Guavirá, que está yendo bien, mañana por ahí le gana al Bolívar, no sé, por ahí le gana porque Bolívar tiene problemas. No, no me sorprendería y que después se diga, no, estamos volviendo de un viaje, cansados. Exacto, ¿no? Exacto, y está mal, pero hay algunos problemitas además ahí en el Bolívar, lesiones, jugadores que se fue, porque mira, llega Bolívar,
Hoy entrenó Bolívar, ¿no? Hoy entrenó. Sí, entrenó. Es el primer entrenamiento sin Bruno, sin Granel, sin los chiquitos que se fueron a Europa. Ojo, tampoco tenían muchos minutos, pero sí. Eso sí. Pero, ojo. No, según entonces, capitán, Granel era alguien muy con pesado. Con un par de lesionados. Con un siempre par de cambia, pero... Con dos viejitos que deben seguir durmiendo por el cambio de horario. Sin Chico da Costa. ¿Cómo se llama? Jalai, ¿no? ¿Qué le dicen al tema del cambio de horario? Ni idea. Eso sí, ni idea. Bueno, la cosa es que llegas y el cambio de horario te hace mal y te desubica. Y no te... Y de verdad que afecta, viejo. O sea, bien, pues te deberías estar despierto en la noche y te debería dar sueño en el día. Claro, entonces estás ahí como que, ¿qué pasa? No te olvides que son 6 horas de diferencia de España a Bolivia. Sí, pero estuvieron 3 días, tampoco creo que... Afecta, che, afecta. Pero bueno, espero que hayan descansado, hayan dormido y todo bien, ¿no? Entonces por ahí va la cosa. Medio complicado, pero va la cosa. Mañana, mira que ya son las 11. Encontré alguito. Que no sé, nos pasa rápido charlar de lo que nos gusta, ¿no? Qué lindo. Encontré alguito. Al desfase de horario dice que es jet lag. El jet lag. Entonces, jet lag. ¿Qué pasa? Llegas y te rayas, ¿no? O sea, hora del té. No, ya es de dormir, viejo. O al revés, ¿no? Si ya es hora de dormir, no, che, estamos a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces te raya. Y la dormida, para volver al ritmo, ¿no? Al ritmo normal, dícese... Una semana. 3 días, ¿no? Que vas a empezar con el ritmo. En una semana vas a estar bien, pero 3 días empiezas otra vez, tu cuerpo empieza otra vez a darse cuenta, etc. Pero en recién una semana, despierta. ¿No? En una semana pliqui. Entonces, llegó ayer, entrenó, mañana juega. En la noche. Complicado. Mira, van a jugar 8. ¿Qué piensa que se dividía? 9, 10, 11, 12, 1, 2. Es como si estuvieran a las 2 de la mañana por allá por Europa. ¿No? Cuidado, o sea, se duerme en pleno partido. Complicado. ¿Cuántos días han estado por allá? Han estado casi 10, ¿no? Entre España y Portugal. No sé si entre esos dos habrá diferencia de horario, pero estuvieron unos 3 días en Portugal y unos 2 en. Dos, tres días. Digamos una semana. Sí, más o menos. Una semana. Más el viajecito, todo. Es pues fregaba. Sí, es pesado. Es complicado. Y vas a jugar en Apache, ¿no? El Guavirá está jugando bien, está entrando en ritmo, tiene un técnico que los hincha. Cuidado. Le ganó a Royal Party, su último partido. Oye, pero qué atajadas del Dani Vaca, ¿no? Tremendo Royal Party. El viejo sigue atajando bien. Sí, tiene material, pero tampoco. Porque veremos con la visita, pues cuando venga acá a La Paz de nuevo. Bueno, yo sigo tomando mi café. Con Portugal es 5 horas, para terminar. Perdón, que... Con Portugal es la diferencia de 5 horas, y con España eran 6. ¿No? Una hora de diferencia. Solo es 1 hora de diferencia. Pero ya, mira, estaban en España estos últimos días, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2 de la mañana. Afecta, viejo, afecta, ¿no? Afecta. Bien, ¿algo más que tengan por ahí que me quieran contar antes de despedirnos? Teníamos que decir algo al final, ¿te acuerdas todo, yo, David? Si quieres te repaso la tabla de posiciones en este momento, cómo va todos los equipos. A ver, dale, rapidito. Claro que sí, la tabla de posiciones la encabeza el cuadro aurinegro de 10 Strongest, en el primer lugar con 21 puntos, segundo lugar para Always Ready con 19 puntos, tercer lugar para Oriente Petrolero después de su victoria hoy con 14 puntos, Bolívar que juega mañana está en el cuarto lugar con 13 puntos, quinto lugar para Guavirá de igual manera con 13 puntos, Nacional Potosí en el puesto número 6 con 13 puntos de igual manera, y en el puesto número 7 encontramos a Real Tomayapo con 12 puntos, Aurora en el octavo lugar con 12, Royal Party con 11 puntos en el noveno lugar, al igual que Blooming en el décimo con 11 puntos, Real Santa Cruz con 11 en el puesto 11, Independiente Petrolero con 10 puntos en el puesto 12, Bilsterman de Cochabamba en el puesto, ojo, número 13 con tan solo 10 puntos, Atlético Palmaflor en el puesto número 14 con 7, Universitario de Sucre al igual que Palmaflor en el puesto número 15 con 7 puntos y último Universitario de Vinto con tan solo
2 puntos con 8 partidos jugados. Bien, el Universitario, que quede penúltimo, va a seguir en la división profesional. Porque depende, equipos, se juega el indirecto. Vi los equipos de la Simón Bolívar, viejo. Nada. Es un desastre. Es un desastre. Me da pena, pero es un desastre en comparación con la división profesional, que del puesto 6 para abajo nada. ¿No? Son maravillosos al lado de los de la Simón Bolívar. Che. Me da pena. Hay equipos en esta Simón Bolívar con jugadores cuarentones. Puro centeno. No, por favor. Oye, pero a Centeno no le pasan. De verdad. No les deja lugar por donde. Solito pasar. Centeno les gana. A cualquiera de estos equipos, solito Centeno les gana. No, y habrá que ver. Habrá que ver. Puede ser. Y el que sea campeón de la Simón Bolívar para subir a la división profesional va a ser como el ascensor. Sube y baja. Va a volver a bajar. Seguro. A no ser que metan buen billete. Ojo. ¿Qué es lo billete que generalmente hacen después de ascender? No. Buen billete y tener jugador. Mira, lo que les dan de la televisión, venga este y este jugador, listo. Sí, ¿no? Sería lo ideal. Sería lo mejor. Don David, que te vaya bien, David. Mañana estamos con más aquí en Guía del Deporte. Chao, David. Nos vemos, Dieguito, nos vemos, Toño. Como siempre, un placer estar acá con ustedes. Y bueno, ya desearles... Estás durmiendo, ¿no? No, les estaba contando, pero lo tenía el micrófono apagado. Ah, no, David, no, David. Me la fregué. No. Te comento un último, que ya pasó un año de la salida de Messi del Barcelona. Un año y un día ya pasó de la salida de Messi. Y un año que está sufriendo el Barça, ¿no? Aparecemos el chiringuito, tic-tac. Un saludo a Pedreguer ahí de Chiringuito. El otro día mandó un mensaje, ¿no? Mandó un mensaje ahí. No sé si fue él o quién, pero del chiringuito mandaron un mensaje. Gracias. Chao, Toñito. Hasta mañana. Mañana, David, Toño, mañana, 3:00 p.m, el partido del Tigre con Real Santa Cruz. Claro que sí, claro. Chao Diego, chao David, muchas gracias a toda la gente que ha estado acá escuchándonos en Guía del Deporte. No se pierda mañana la transmisión de los partidos de los equipos paseños. Estaremos listos y preparados para brindarles toda la mejor información. Por esta noche eso es todo, muchas gracias, soy José Antonio. Chao viejo, gracias, me hiciste recuerdo a un amigo, Marcelo Mantilla. Un saludo para Marcelo Mauricio Mantilla y una cosa que decía, es hechicería. Ha sido un placer estar con todos ustedes, gracias totales, soy Diego, permiso. Espera, antes de irme, tengo que poner la despedida, me dicen, ¿no? Bueno, voy a poner la despedida. Chao, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Soy Diego, permiso.